Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Roca Madrid Gallery para celebrar el nuevo ciclo Maestros de la Arquitectura. Un ciclo donde conoceremos la parte más humana e inspiracional que se esconde tras la figura de algunos arquitectos renombrados de nuestro país. Como muchos de vosotros ya conocéis, en Roca estamos muy comprometidos con la arquitectura y con el diseño y por ello, a través de los Roca Galleries, organizamos actos como este, mediante los cuales queremos acercar al público a este sector, a la vez que ofrecer un contenido de interés para los profesionales de la arquitectura y del diseño. El primer invitado del ciclo es Víctor López Cotelo, un reputado arquitecto madrileño que ha recibido varios reconocimientos durante su carrera profesional. Y para hablar un poco más de él y para que nos cuente su experiencia, pues contamos con el arquitecto Santiago Fajardo, que comisaría este ciclo y que será quien lo entrevistará con el objetivo de conocer los motivos que le llevaron a dedicarse a esta vocacional profesión y qué gratificaciones personales ha descubierto al poder desarrollarla con tanto éxito. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten de la sesión. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Empezamos hoy un ciclo nuevo, dedicado no solo a resaltar la mejor arquitectura española, sino además a hacerlo a través de sus protagonistas, de sus autores. Es decir, una aproximación desde lo personal, no tanto ya a la obra misma como... yo diría como a su filosofía, a su relato sobre la esencia misma de la arquitectura, aspectos tan interesantes y fundamentales como la formación de los arquitectos, el proceso creativo, los tremendos cambios operados en los modelos de trabajo en este oficio nuestro, el futuro de nuestra profesión. En definitiva, temas que trataremos de abordar esta tarde entre nosotros. Todos ellos son arquitectos en plena madurez y con trayectorias amplias, de 40 años o más, con una obra internacionalmente reconocida y premiada, que ejercen o han ejercido su magisterio desde las mejores escuelas, que bebieron en las fuentes de los viejos maestros del siglo XX y que construyeron una arquitectura, yo diría, de autor, una arquitectura sólida, con argumentos, como un traje a la medida, es decir, su destinatario, el hombre, sin filiaciones concretas ni a modas ni a estilos. Una arquitectura, como decía, a medida, y, como me gusta señalar, alta costura. Iniciando la presentación de este nuevo ciclo, con mi sincero agradecimiento a Roca por su perseverante vocación en defensa y apoyo de la arquitectura, y naturalmente a todos ustedes por su asistencia, debo decir que Víctor López Cotelo es uno de los más señeros nombres propios de nuestra arquitectura española contemporánea, a quien agradezco muy vivamente el honor que nos hace con su presencia esta tarde para compartir su rica experiencia, su magisterio. De él se ha dicho que es un arquitecto lógico, sin extravagancias, sin deseos de destacar, sino que hace una arquitectura para la vida del hombre, una arquitectura para su propio bienestar del hombre. Yo diría que un posicionamiento ideológico muy digno de agradecer en estos tiempos, en medio del fuego cruzado de tantos francotiradores, y en ese ejercicio virtuosístico de la arquitectura, desde esa condición de servicio a los demás, guardando para un segundo plano ese ego con el que tan frecuentemente salimos los arquitectos de las escuelas de arquitectura. Es madrileño, formado y doctorado en la Escuela de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Doctorado no. Ahora lo regalan, pero yo no.
Trabaja en Alemania, en la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Múnich, entre el 70 y el 72, y colabora inmediatamente después en el estudio, ni más ni menos que con Alejandro de la Sota, hasta el año 79. Ha sido profesor de proyectos de la Escuela de Madrid entre el 83 y el 86, y posteriormente ha sido profesor invitado en la Escuela del Politécnico de Múnich en el año 93. Dos años más tarde, tan solo, obtiene la cátedra de proyectos de esa misma escuela. De su experiencia en Alemania, hay que señalar también que es miembro de la sección Baukunst de la Academia de Berlín y miembro correspondiente de la Academia de Bellas Artes del Estado de Baviera. Su obra ha sido objeto de diversas exposiciones y publicaciones internacionales y ha merecido premios, entre los que se encuentran el primer premio por el Colegio de Arquitectos de Burgos, el premio COAM por el Ayuntamiento de Valdelaguna, el premio del concurso para la rehabilitación del Palacio de Linares, ha sido finalista del premio Wim van der Rohe y premio García Mercadal por la Biblioteca Pública de Zaragoza. Su obra, la Biblioteca de Salamanca, en la famosa Casa de las Conchas, obtiene el premio Fibes de Sevilla y el Accesit en los premios Europa Nostra. Ha recibido también el premio del Colegio de Arquitectos de Madrid en el apartado de diseño por su intervención en el entorno del Monasterio del Escorial. Ha sido finalista de la Bienal de Arquitectura Española del 97 y seleccionado para el premio Iberfad, obteniendo el premio Churriguera de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. En el 98 recibe el premio Calidad Arquitectónica de la Comunidad de Madrid y el primer premio, el concurso internacional para la Escuela de Arquitectura de Granada, justo al pie de la Alhambra, un ejercicio a todas luces de extraordinaria responsabilidad. En el 99 gana el primer premio por la realización del archivo de la nueva Filmoteca Española en la ciudad de la imagen. En 2003 obtiene el premio Manuel de la Dehesa en la Bienal de Arquitectura Española y en el 2008 su obra se expone en la Bienal de Venecia. En el 2009 obtiene el Gran Premio Honor para la Península Ibérica y el Premio Saloni con la vivienda unifamiliar en el conjunto de la antigua fábrica de curtidos de Pontesarela, en Santiago de Compostela. Añadir finalmente que Víctor López Cotelo es medalla de oro de la arquitectura del año 2016, exequo con otro magnífico arquitecto español, a quien confiamos tener también aquí con nosotros más adelante, Guillermo Vázquez Consuera. Y dicho esto, a mí me gustaría abrir nuestra conversación preguntándote, empezando por el principio, es decir, ¿cuándo, cómo y por qué decides que la arquitectura es lo tuyo? Es decir, ¿es generación espontánea, antecedentes familiares, jugaste con el mecano de pequeño? Es decir, ¿cómo fue esto? Bueno, mi padre era arquitecto y éramos una familia muy grande. A mí me tocaba dormir en una especie de sala que había al lado del despacho de mi padre, que tenía puertas con unas vidrieras cuando pasaba la luz. Se quedaban a trabajar tarde y yo de vez en cuando entraba en el despacho de mi padre y aquello todo era muy divertido. O sea, las sillas con ruedas, los grandes cajones, el tablero que se movía, en fin, y aquello ya pues parecía que no sé, que era divertido, ¿no? Aunque se quedaban a trabajar muy tarde, pero aquello, no sé, a mí me parecía que era trabajar, ¿no? Hacer dibujos, una mesa. Bueno, esa fue una primera impresión, ¿no? Luego acompañé a mi padre en alguna ocasión a la obra y, bueno, pues veías aquellos tabiques, aquellas, no sé, todo eso. En un momento determinado nos cambiamos de casa y yo vi cómo se hacía la casa de enfrente, los encofrados, los hierros. Aquí, a mí todo eso me parecía
no sé, como atractivo, como juego, no sé, como un juego, ¿no? Todo esto ocurría cuando yo tenía 11 años, una cosa así, ¿no? Luego me despisté, en el sentido que me fui por otros derroteros, ¿no? Yo había estado aprendiendo idiomas, entonces me parecía que lo mío podía ser diplomático, por ejemplo, ¿no? Lo cual hubiera sido una catástrofe si yo hubiera sido diplomático para el país, para mí mismo, y para, porque no soy nada diplomático, ¿no? Pero entonces luego me picó el gusano de la física, ¿no? La física atómica, digamos, ¿no? Aquello del átomo de Bohr, de todas las capas aquellas, los electrones pasando de uno a otro, la unión de elementos, todo aquello, me atrajo mucho, ¿no? Pero llegó un momento que había que decidir, y yo que en algún modo me parecía aquello todo muy complicado, ¿no? Estudiar todo eso, y había otro sitio donde dibujabas, y como que no había que estudiar, no sabía que coger lápiz, había que dibujar, ¿no? Y entonces casi yo creo que por una cierta pereza, pues por no enfrentarme con todos aquellos libros de física y de química y todo aquello, pues entré en la escuela de arquitectura, pero sin saber muy bien lo que era la arquitectura, de alguna manera, ¿no? O sea, ya había visto a mi padre siempre dibujando y haciendo cosas, pero no sé, no era consciente, ¿no? No era consciente. Entonces, claro, el primer curso era todo aquello, que era muy complicado, ¿no? Que tenías que aprobar el lavado y la mancha, el lavado, y las matemáticas y el análisis, no sé qué tal, ¿no? Entonces yo, pues, aprobé todo de una vez, ¿no? Cosa que, no sé, que aprobamos 5. ¿No? Cosa muy difícil aquellos años. Sí, pero bueno, no sé, a mí ya digo que como aquello no me parecía complicado, ¿no? Ajá. Casi, casi la física y todo eso la aprobé con lo que había aprendido ya en el bachillerato. Tenemos un profesor muy bueno que era un estudiante de navales, ¿no? Que nos enseñó prácticamente todo lo que había que saber, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué a la escuela primero y tal, pues apliqué casi lo que me había aprendido, ¿no? En segundo tuve a Alejandro de la Sota, de profesor, y aquello ya era más complicado. Aquello era más complicado, porque, claro, no sé, había algo que no cuadraba. O sea, no cuadraba aquella arquitectura que se hacía, que tal, con algunas imágenes que yo veía, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo vi una imagen que era una escalera que bajaba a un suelo asfaltado. No tenía prácticamente casi ni barandilla, ¿no? Era el lateral era blanco, iba siguiéndolos, y el otro pues era un pavimento como negro, ¿no? Y aquello me dejó a mí, digo, caramba, como... aquí hay algo, ¿no? Y entonces estaba Alejandro Lasota, el profesor, y una cosa que siempre me ha interesado a mí es, ¿y quién es este tío? ¿No? ¿Cómo vive? ¿Qué coche tiene? O sea, ¿cómo penetrar en la personalidad? Porque claro, aquello no podía ser simplemente una escalera, o no sé, aquello era algo que procedía de alguien, ¿no? Ese fenómeno luego me pasó con Sáenz de Oiza, que me dio clase 2 años. No me pasó con Carvajal, que me dio clase entre Oiza y Sota. No, no sentí ningún interés, por así decir, en enterarme de eso, ¿no? Y entonces, claro, aquella especie de penetración. Yo visitaba a Alejandro Sota de vez en cuando. Aunque no me diera clase, pues iba a verle. Tuve una anécdota divertida cuando yo estaba con Alejandro Sota, que tuvimos ahí estas revueltas, digamos, del 68, ¿no? Ah, sí, y del 67, y entonces nos atrevimos a hacerle un juicio. En aquel tiempo se da juicio a los profesores, ¿no? Y le hicimos un juicio. Que fíjate qué barbaridad, ¿no? Y nosotros éramos pipiolos, que no sabían nada, y hacemos un juicio a Alejandro de la Sota, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿No? Bueno, yo te voy a contar otra parecida, yo creo que más grave después. Bueno, entonces... bueno, pues esto ya era avanzado el curso, ¿no? Y entonces al día siguiente me llama Alejandro de la Sota y me dice, espérame fuera. Y yo, joder, no, toma ya. Pero yo me signifiqué algo en esa especie de tribunal oficio popular, crítico, ¿no? O sea, aquello era. ¿Eh? ¿Eh? Y entonces, cuando voy a verle, me dice, lo que has hecho no se puede hacer. Y yo, bueno.
Y me lo hice como dos o tres veces. No, no, es lo que tú me has hecho, eso no se puede hacer. Y yo cada vez tenía más miedo, ¿no? Y entonces ella me dice, o sea, que tú eres hijo de Víctor y no me has dicho nada. O sea, que es que mi padre había estudiado precisamente con él, ¿no? Y yo le dije, ¿y por qué se lo tenía que decir? Y yo como dije, bueno, no sé, yo estoy aquí estudiando, usted ya conocía a mi padre, ella no tenía ningún interés. Es más, es que quería que nos enterara, porque si hubiera sido muy malo, ¿no? ¿Para qué se va a enterar mi padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguí en el curso. Cuando llegó el final del curso, me dijo, oye, vamos a ver, mira, vas a tener un aprobado, pero si este verano trabajas, pues no mejoras, te doy un notable. Y yo le dije, don Alejandro, es que yo este verano me quiero ir a aprender inglés. Y no voy a poder. O sea, que mi relación con Alejandro Sota empezó así, ¿no? O sea, de esa manera, que luego, bueno, pues tuve 7 años trabajando con él, ¿no? Pero como me has preguntado, ¿cómo fue? Ese es un inicio, ¿no? Yo recuerdo otra anécdota de la Escuela de Arquitectura en aquellos años difíciles, huelgas, porque dentro de todo en la Universidad Española yo creo que la escuela de Arquitectura era una escuela relativamente tranquila, ¿no? Sí. Y en aquellos días donde se hacían huelgas, se formaban piquetes contra los esquiroles que entraban los caballos en la escuela, ¿eh? Entraron los caballos en la escuela en alguna ocasión, ciertamente. Bueno, Víctor Dors era catedrático de estética, sí. Y uno de sus profesores, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, llegó a dar clase con 2 o 3 alumnos. Y el resto, yo no participé, debo reconocerlo, tapiaron prácticamente la puerta de acceso al aula con las taquillas del pasillo, estuvieron allí un montón de tiempo sin que pudiera salir. De manera que, pero en fin. Ha sido un poco largo, ¿eh? Pero... Ha sido un poco largo, pero ¿tú crees que, claro, evidentemente, yo diría, conociéndote, que la influencia tal vez más decisiva, aparte de la figura de tu padre, es Alejandro de la Sota? ¿Tienes alguna otra fuente de influencia? ¿Hay alguien dentro del mundo de la arquitectura o de las bellas artes a quien tú hayas admirado? Bueno, mi abuela era Flora Villarreal, que era, pues, posiblemente la protagonista de la alta costura en España. Es una protagonista que era tan discreta que no la conocían más que sus clientas, pero sus clientas era toda la aristocracia española y parte de la princesa de Mónaco, por ejemplo, era su clienta, ¿no? Tenía clientas significativas en Europa y en el mundo, ¿no? Y claro, era una persona de una personalidad increíble, increíble. Tenía su taller en la Castellana, tenía 100 obreras, ¿no? Ella era ya una costurera que había empezado en Vitoria, como quien dice, ¿no? Pero con una fuerza de voluntad y con un conocimiento absoluto de lo que era la costura. O sea, el museo del traje, están sus trajes. Hizo el traje de boda de la duquesa de Alba, por ejemplo, ¿no? O sea, es una persona discreta, no sé qué, pero para mí era un ejemplo, ¿no? Era, digamos, la exquisitez, la perfección, la exigencia, la voluntad de mejora, que a mí me la exigía. A mí me la exigía, ¿no? Y yo me sentía, digamos, con la necesidad de alcanzar lo que ella me pedía, ¿no? Y nunca me habló de la arquitectura, ni me influyó, ni nada, pero para nada, ¿no? Pero sí que era un personaje, ¿no? Casi más una especie de enseñanza sobre la responsabilidad y el compromiso con el trabajo. Sí, sobre también una exigencia ética,
la relación de la persona con la obra que hace, ¿no? Pero entrando en la profundidad absoluta del conocimiento. O sea, no así desde lejos, ¿no? Sino la necesidad de penetrar absolutamente lo que hay que hacer para que eso salga bien y trabajar todo el día, ¿no? Ella no paraba, o sea, empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche, ¿no? O sea, eso para mí era como, ahí pasa algo, para que las cosas salgan bien hay que esforzarse. Efectivamente, yo creo que forma parte de nuestro aprendizaje en aquellos años, es decir, que efectivamente no te garantiza nada, pero se toma siempre o se ha tomado siempre como condición sine qua non para aspirar a alcanzar algún objetivo. ¿Hay alguna etapa concreta? ¿Ha habido alguna evolución? ¿Eres consciente de que ha habido etapas diferentes en tu evolución profesional o no? ¿O prácticamente es una, hombre, el un viaje a Alemania continuo? O sea, cuando voy a Alemania a trabajar en la Ciudad Olímpica, que por cierto también surgió de una forma así espontánea, yo cuando terminé la carrera me quería ir de España como fuera. O sea, estaba como saturado de una sociedad que a mí no me cuadraba. O sea, yo había viajado mucho, empecé viajando a los 9 años, solo, con mi hermano, y seguí pues, yendo a Francia, etcétera, Irlanda, había viajado también por Europa, y entonces todo eso, a mí ya había cosas, los muebles, la no sé qué, las pieles de las señoras, en fin, eso, yo es que ya no lo tragaba, ¿no? Y por otro lado, claro, mi padre era arquitecto y yo no quería suceder a mi padre, yo no quería establecer, digamos, una discusión. O sea, yo quería ser hijo de mi padre y yo quería que mi padre pensara que yo era dentista, por alguna manera, ¿no? Porque aquí no. Y entonces una de las formas es irme fuera, ¿no? Me quería ir a cualquier país de Europa, me quería ir a Canadá, me quería ir a Australia, me quería a aquellos. Y nunca había pensado en irme a Alemania, porque aunque mi padre había estado en el colegio alemán, yo siempre había dejado el aprendizaje del alemán como para en algún momento. O sea, así como diciendo, esto ocurrirá, ¿no? Y ocurrió porque un día que estaba en el estudio de Alejandro Lasota, así como a las 7 de la tarde, yo lo llamé alguna vez, me dice, vente conmigo. Bueno, me fui con él. Era una conferencia en el MOPU, y que era de Günther Behnisch, que era el arquitecto autor de la Ciudad Olímpica, ¿no? Y entonces, cuando terminamos la conferencia, me dice, a Alemania. Y yo dije, sí, ¿por qué no? O sea, me atrajo tanto a la conferencia y esa especie de ánimo, ¿no?, que me dio a Alemania, y yo dije, pues tengo que aprender alemán. Y entonces aprendí alemán. ¿Pero te lo sugiere Alejandro de la Sota? Sí, sí, no, me dije, no, Alejandro de la Sota no lo sugería. No, decía, lo ordenaba. Bueno, por el contacto que teníamos nosotros y por la relación, cuando él decía Alemania, es que me estaba sacando, él sabía la situación que estaba, que me quería ir, ¿no? Pero sabía también que me faltaba el alemán, o sea, yo había estado instancias en todas las embajadas que había de todos los países, ¿no? Y me faltaba la alemana, porque era la única que... Y entonces al día siguiente me fui a la embajada alemana y dijo, oiga, que yo me quiero ir a trabajar a Alemania. Y me recibió la señora condesa Herberstein, que era una señora que se dedicaba a las relaciones culturales. Y me dice, he devuelto precisamente las becas ayer. Digo, no, yo no quiero ninguna beca. Yo me quiero ir a trabajar a Ciudad Olímpica. Entonces me dijo, pues tráigame unas cartas de tal y las mandamos a través de la embajada. Entonces, se mandaron esas cartas y me devolvieron del estudio Behnisch diciendo que si sabía alemán, que me pagaban el equivalente a 20.000 pesetas. Yo hubiera ido pagándolas yo, ¿no? Pero encima me las pagaban, ¿no? Pero yo no sabía alemán. Entonces, yo estaba en la mili, en Valladolid, con las prácticas de alférez, y me puse a estudiar alemán a lo loco, con la que era la asistente del catedrático de alemán, que era una austriaca. Y esa señora, el primer día que me dio la primera clase, me hizo un certificado diciendo que yo hablaba, traducía, escribía perfectamente en alemán. Y claro, yo estaba pues estudiando, claro, yo me aprendí
el alemán, como quien se aprende las reglas del ajedrez, ¿no? Este se mueve aquí, este se pone allá, y si me dabas 5 minutos, yo te lo hacía bien, pero claro, el primer día que llegué a Múnich, al tal, me sale el señor Trenkner, que era el jefe de personal, y se me pone a hablar en alemán, y yo no entendía nada, pero nada, ¿eh? ¡Qué horror! Y yo, ¿no?, en un momento determinado, que se me quedó mirando, digo, ya. Seguramente había que decir nine. Entonces, el señor ese que estuvo alto se levantó, claro, salió de la habitación y volvió con un americano, un arquitecto joven y tal, siguió hablando en alemán y el arquitecto americano me traducía. O sea, para mí ha sido uno de los gestos más elegantes al que he asistido yo, ¿no? O sea, en lugar de darme una patada en el culo y mandarme de vuelta, ¿no? Y bueno, así empecé yo en la Ciudad Olímpica, y eso sí fue, digamos, muy importante, porque es entrar en otra dimensión de la arquitectura, en otra escala, ¿no? En otra escala que no tenía nada que ver con hacer casitas. Eso era una barbaridad lo que se estaba haciendo allí, ¿no? Yo creo que era la obra más importante que se estaba haciendo en todo el mundo en una época determinada, donde colaboraba todo el mundo, los ingleses, los franceses mandando material, no sé qué. El equipo que había allí era, pues había japoneses, había tíos de Angola, ya se hablaba en inglés. Una torre de Babel, ¿no? Sí, yo no aprendí prácticamente allí alemán, porque aquello era inglés, ¿no? Y entonces, digamos que aquello, además yo me acuerdo que alguna vez yo le llamaba a Alejandro Lasota, ¿qué tal va aquello? Y yo le decía, ¿cómo era? Cada mejor peor. ¿Por qué? Porque a medida que iba avanzando aquello tuvo un punto álgido, que era cuando estaban todos los cables tensados, pero que no había más que la malla esa, ¿no? Pero claro, a partir de ahí se empezó a completar, añadiéndole capas, añadiendo de cosas. En el estadio estaba mejor, pero cuando estabas en el Palacio de los Deportes o en la piscina, empezaron a poner fachadas y aquello. Era alemán, o sea que todo era más gordo. Y claro, era cada mejor en el sentido de que iban terminando, peor porque aquello se estaba hundiendo, ¿no? Y bueno, fue ese un periodo, digamos. Después, cuando volví a España, no tenía trabajo y estaba pues con dos, no sé cómo calificarlos, ¿no?, personajes de la arquitectura joven, que era Paco Alonso y Javier Azofra. Y entonces trabajábamos juntos haciendo lo que nadie nos había pedido, ¿no?, porque todo era, creo que la portera tiene un primo que ha comprado una parcela, ¿no? Y entonces, sin saber nada, pues ¿dónde está? Y nos poníamos a hacer un encargo que nadie nos había hecho, ¿no? O sea, pero es que mira que somos fáciles para esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Pero además somos todos iguales en eso. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y entonces empezamos así, hasta que un día, estando a las 11 de la noche, ayudando a Javier Azofra a terminar la carrera, ¿no?, y estábamos Paco Alonso y yo, en casa de Javier Azofra, entró una llamada de Alejandro de Lasota, que de repente dice, es Alejandro de Lasota. Nos quedamos, ¿pero cómo? ¿Aquí? O sea, que era como estar en una casa, ¿no? Pues seguramente llamó a mi casa y alguien le dijo que estaba y le daría el teléfono, ¿no? Y claro, nos quedamos, que temblaba el teléfono, ¿no? Claro, y no, que quiero hablar contigo. Entonces me puse al teléfono y me propuso irme a Sevilla, donde él había ganado un concurso y había que empezar la obra, ¿no? Ajá. Y así empezó ya un contacto directo, ya más profesional que el que había tenido con él, ¿no? O sea, todo eso, todo ese periodo, todo eso, pasar de Alemania a España, esa especie de tensión que tienes de no tener trabajo, pero estar con dos individuos, diría yo, como Javier Azofra y Paco Alonso, que tiraban de la cuerda en cosas que para mí ya eran familiares casi, ¿eh? Yeah. Porque cuando Paco decía, unos grandes paneles, y decía, Paco, si eso se está haciendo en Alemania, si eso ya está inventado, ¿no? O sea, que había una especie de cruces, ¿no? Yeah. Eran muy interesantes. Entonces ya empiezo a trabajar en Sevilla. Al final de Sevilla, Alejandro Lasota me dice, y ahora a Granada.
porque había una obra pendiente también, que estaba, se había empezado, y le dije, eso no lo he pensado yo. Y me dice, es que para pensar, aquí estoy yo. Que es una barbaridad, claro, ¿no? O sea, yo estaba casado, tenía hijas, y yo le digo, no, es que yo pensaba, ahora voy a recorrer toda España, ¿no?, haciendo obras de Alejandro Lasota. Y dije, no, eso no lo he pensado yo. Y dice, es que para pensar aquí estoy yo. Y ahí empezó otra cosa, y dice, bueno, pues entonces vente a mi estudio a Madrid. Y ahí empezó ya la colaboración esta de 7 años, ¿no? Y todo eso, cuando me preguntas qué periodos, qué cosas... Claro, al final, estabas haciendo arquitectura. O sea, donde yo hice menos arquitectura fue en Alemania. ¿Eh? Porque hice cosas, en un estudio de 60 arquitectos, hice, te voy a decir, el desagüe de las cubiertas, no sé qué, lo hice con otros, ¿no? El tensado de las cubiertas también, bueno, claro, había que meter unos tensores que donde hay cruces de cables, que ahora se ven, pues resulta que no cabían los tensores. Entonces había que derivar, digamos, el tensor en otra dirección. Uh-huh. Bueno, pues eso también lo hacíamos nosotros, o sea, y otras cosas así, ¿no? O sea, digamos que ahí estaba haciendo, estaba trabajando, no estaba haciendo, por así decirlo. No estabas haciendo. Y dime otra cosa también, te quiero preguntar, ¿qué representa la docencia para ti? ¿La docencia? La docencia, es decir... ¿Realmente te llama la atención o es algo que sucede, que aparece en tu vida de una forma casi involuntaria? No, primero aparece de una forma absolutamente involuntaria porque yo nunca había pensado ir. Yo cuando entro en la Escuela de Madrid es porque Antonio Vélez, que era un... Sí, lo recuerdo perfectamente. Un amigo conocido, digamos, pariente de Tanis Pérez Pita, me pide que vaya a la escuela porque él se tiene que ir al ministerio. Porque esto Vázquez de Castro le había pedido que se fuera al ministerio, que entonces a mitad de curso quedaba el hueco que él estaba cubriendo de docencia y de repente, pues al día siguiente tuve que ir a dar clase, ¿no? Sí. Estuve 3 años, bueno, 4 realmente, porque es que el primero me pagaba él a mí, o sea, el ministerio le pagaba a él porque era en la mitad de, y él me pagaba a mí, entonces claro, no aparece en la documentación oficial que yo estuve en el 82, ya. Pero estuve, ya, lo juro. Ya, ya. Ya, ya. Y entonces, bueno, el caso es que yo entré de así, pero para mí que era la docencia, pues era una transmisión de la experiencia profesional. O sea, yo no entiendo la docencia de la arquitectura si tú no tienes experiencia. Efectivamente. O sea, es que es absurdo. Es como que un señor dé clases de cirugía sin haber operado a nadie, o sea, no. Pero bueno, dice, no, es que se coge con la mano derecha y se hace, bueno, pero usted no ha visto nunca la sangre, o sea, usted nunca ha visto cómo se tira y cómo es elástico el cuerpo, no sé qué. No, es que eso no se puede. Entonces yo empecé, pues, a transmitir. Y entonces al transmitir estás, digamos, primero con una, ¿cómo te diría yo? Con una, primero una emoción. O sea, la emoción de transmitir aquello que a ti te interesa, aquello de lo cual tú, digamos, en lo cual tú creces, en lo cual tú crees, y entonces el transmitir eso, ¿no? Pero claro, a un estudiante de que está en primero o en segundo, no me acuerdo, no estábamos dando clases en tercero, me parece, ¿no? Pues claro, es un estudiante que estaba muy crudo. Tan crudo como estaba yo cuando estaba en tercero, ¿eh? O sea, no es que diga que ahora están muy crudos, ¿no? O sea, cuando estábamos en tercero no sabíamos nada. Yo había estado con Alejandro Lasota y no tenía ni idea. A mí me había dicho Alejandro Lasota cosas que las entendí cuando había salido a la carrera. Después, ¿entiendes? Claro. O sea, que no es que los estudiantes de entonces o los de ahora no sepan nada, nosotros tampoco lo sabíamos. Entonces, la enseñanza era intentar, primero, ver en qué estado se encuentra el estudiante, en qué estado de conocimiento, en qué estado, digamos, de ignorancia. La ignorancia puede estar muy bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vas intentando preparar para que entre en otro mundo? O sea, yo creo que la docencia no es hacer a alguien que es como tú,
sino es ayudar a alguien a ser el mismo. A ser el mismo. Y de eso que es el mismo, algo saldrá. Pero claro, eso tiene que pasar por una serie, primero, por la liberación del individuo. O sea, el estudiante está muerto de miedo. El estudiante está siempre tenso. El estudiante está en unas circunstancias propias de ser estudiante, sobre todo en una carrera como la nuestra, porque claro, cuando tienes que coger un conocimiento que ya es cierto, ¿no? Pues ya es cierto, lo aprendes y ya está. Pero la carrera de arquitectura no transmite un conocimiento cierto, sino transmite más experiencias, digamos, que intuiciones, conocimiento cierto mezclado, digamos, con la inteligencia racional y emocional que se tiene que llegar a poner al encuentro, ¿no? Y eso es muy complicado. Entonces, eso lleva a unas tensiones, a unos miedos, a querer atajar, a querer llegar a esto sin haber pasado por todo lo que hay que hacer, ¿no? La paciencia. La paciencia, efectivamente. ¿No? Claro, ¿qué nos diferencia a los que somos ya más viejos que los que llegan? Pues que nosotros tenemos la experiencia de que esperando en el sentido de seguir trabajando, sí, se llega a algo. Sí. Y claro, el estudiante, como no tiene esa experiencia, que llega ya, ¿no? Porque no sabe lo que tiene que durar. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que yo creo que es la docencia, es ayudar a que, las personas sean ellas mismas. Yo he tenido casos impresionantes, ¿no? Que resulta que al final eres como un psiquiatra. Y la gente viene y te cuenta cosas de psiquiatra, ¿no? Yo he tenido casos impresionantes, ¿no? Bueno, yo tengo un caso muy divertido, ¿no? Que es un señor que tenía una perilla, ¿no? Y que entra en el curso con una perilla como muy recortadita, muy, no sé, y un tío, pues, no sé, por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de hablar, te está transmitiendo que está encorsetado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le digo al asistente, a este le quito yo la perilla. O sea, pero el primer día de clase, nada más verle, le digo, a este le quito yo la perilla. ¿Y qué pasa? Pues que al cabo de 3 meses y tal, donde se veía que el tío, bueno, ya se había relajado, ya hablaba de otra manera, ya vestía de otra manera, un día llega sin perilla. Se quita el disfraz. Claro, ¿qué quiere decir? Que la docencia es entrar en relajar, en llevar a la naturalidad de la observación, de la percepción, de la solución, de la equivocación, que de la equivocación pueden salir cosas muy buenas también, ¿no? Porque la equivocación es que estás en un camino donde todo no ha cuadrado, pero si sigues trabajando puede llegar a cuadrar sorprendentemente, o sea, de forma que ni tú mismo sabes, ¿no? Entonces, a mí eso me ha llegado a divertir mucho. ¿Y tú crees que las escuelas de arquitectura hoy trabajan en esa dirección? Quiero decir, las escuelas de arquitectura imbuyen al alumno en la responsabilidad de ese grado de conciencia, yo diría casi en la búsqueda de la esencia, un poco, en ese viaje interior en el que efectivamente hay que ser paciente, un poco como a ti te gusta comentar en ocasiones, esa carta de las cartas de Rilke a un poeta joven, ¿no? Es decir, ese viaje interior que realmente es el punto de partida para llegar a cualquier parte. Es decir, ¿tú crees que las escuelas de arquitectura están en este momento en ese ejercicio con el alumno? Pues yo te diría que, con excepciones que las hay, en general, no, así claramente, no. Porque están imbuyendo a los estudiantes de otras cosas. Primero porque los profesores que están dando clase, ellos mismos no saben porque no tienen experiencia. O por las experiencias que han tenido, son totalmente equivocadas. Equivocadas es, quiere decir, para mí, dirigidas de una forma que no es la arquitectura. Es la moda, es la tensión por no sé qué. Y entonces lo que se enseña en las escuelas de arquitectura es lo que habría que olvidar inmediatamente nada más salir de la escuela de arquitectura. O sea, pero es que es muy difícil, porque es una mochila pesadísima. O sea, la carga que dan los estudiantes... Cuesta desprenderse. Cuesta mucho. Vamos, yo he tenido este curso un estudiante
que intenta hacer arquitectura en la escuela y que quiere aclarar una cosa de proyectos, algo, y se dirige a la cátedra de estructuras. Y va a preguntar y le dan dos golpes en la espalda y dice, ¿qué mal te va a ir a ti en esta escuela? Había intentado aclarar un problema estructural en la cátedra de estructuras, ¿no? Sí. Cosa que en Alemania es absolutamente normal. No solo es normal, es que se llama al profesor de estructuras para que dé unas cuantas clases sobre el tema que se está trabajando. Y luego se llama al de instalaciones para que dé una clase sobre el tema que se está trabajando. Y se colabora con ellos y está constantemente abierto a que cualquiera pueda ir a preguntar. Esa posibilidad necesaria de integración de los diferentes conocimientos. Y también hay que diferenciar, y el alumno tiene que aprender a diferenciar lo que le da y le exige a lo mejor la estructura respecto a lo que necesita la arquitectura, sin luchar, sin anularlo, sino entendiéndolo para integrarlo, ¿no? Pues eso, que es absolutamente normal, es una exigencia. Aquí le dan un par de palmas de qué mal te va a ir a ti. Claro, le fue mal. Un tío inteligentísimo, ¿no? Yeah. Un tío de matrículas, pero claro, ya se sabe lo que pasa con las matrículas de esta escuela, ¿no? Ya sabemos lo que cuelgan ahí en las fotos, ¿no? With honors. Qué vergüenza. Y además lo dicen en inglés, abierto a todo el mundo, para que lo entienda todo el mundo. Yo, como está hecho para todo el mundo, se lo enseño a todo el mundo, claro. Porque yo entiendo que lo ponen en inglés, es para que llegues a las conferencias y lo enseñes, ¿no? Fíjese lo que hace la escuela de arquitectura, with honors. Pues ala, ahí está. Ajá. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Tú crees que hay que recuperar tiempo de ética más que de estética? Tendríamos que recuperar yo creo que otra escala de valores. Yo creo que hay que coger un palo directamente. Sí. ¿No? Y que falta la ética del que no coja el palo. Ha llegado un momento que yo creo que tenemos que coger el palo. Así que, claro, de verdad, es que no hay más que ver las cosas que salen. Es que no hay más que ver lo que se pide. Es que no hay más que ver las contestaciones de los profesores, que yo las conozco, porque yo tengo relación con estudiantes que me las cuentan. Claro, ¿qué pasa? Yo no puedo poner en peligro a ese estudiante porque entonces le fastidia toda la carrera. Claro. Entonces, bueno, yo tengo la información de lo que pasa y quién lo hace. Y luego tengo el with honors. Entonces, claro, sí, hay que coger un palo. Son cosas sorprendentes, pero a ese respecto, a mí me gustaría poner en nuestra conversación el tema de arquitectura y contexto, es decir, ese determinante fundamental que por alguna razón que no comprendo, y seguramente tú tampoco, se omite, se desdeña, es decir, cuando es pues un poco casi como Ortega llamaba la razón del lugar, es decir, ese conjunto de fuerzas ocultas que están presentes en cualquier punto del planeta y que de alguna manera condicionan o sugieren un determinado modelo de vida. Es decir, eso que Ortega, insisto, llamaba la razón del lugar, desaparece incluso en la propia escuela de arquitectura. No se toma en esa consideración tan fundamental que tiene, porque en definitiva la arquitectura es como los árboles, se enraiza sobre la tierra. Tú fíjate que si nos vamos, digamos, a arquitecturas que parecen que no tienen que ver con el lugar, resulta que si las estudias, sí tienen que ver con el lugar. Sí. La Farnsworth, por ejemplo, ¿no? Que para nada, ¿sí? Es que no puede estar en otro lugar. Bueno. Es que no puede estar en otro lugar. Ese paisaje, ese bosque, la luz. Todo. Tú te vas a La Tourette, es que no puede estar en otro lugar. Tú te vas a Gonzon, no puede estar en otro lugar. Empiezas a analizar la obra, digamos, bueno, no te voy a decir con Frank Lloyd Wright, por ejemplo, eso ya no hace falta decirlo, ¿no? Pero el propio Mies, el propio Gropius, no voy a decir de Breuer, por ejemplo, que hemos estado hablando antes, es que lo que hacen está imbuido del lugar, lo cual no quiere decir que sea mimético con el lugar, por supuesto. No. Pero hay como una inteligencia, yo creo que la inteligencia del lugar, para mí hay, digamos, en el proyecto hay tres
tres, digamos, fuerzas. Una es la fuerza del lugar, otra es la fuerza de la función y otra es tú mismo como fuerza. Entonces la arquitectura sale cuando las tres se juntan y cuando el arquitecto, el yo del arquitecto, se funde con el yo del lugar y con el yo de la función. O sea, cuando tú dejas de ser yo y eres lugar. Y cuando el yo es función. Entonces tú desapareces. Tú desapareces. Entonces cualquier pensamiento que tengas, en cualquier instancia de la reflexión y de la producción, es que no eres tú, es lo otro. ¿Y lo otro qué quiere decir? Que aunque hagas un plano con un pilar y una viga, como tú ya eres lugar y tú eres construcción y tú eres función, eso sale bien. Es lo que te decía antes, que es cuando la inteligencia racional y la inteligencia emocional se funden en uno cuando se encuentran, porque están siendo lo mismo. Hay un punto de encuentro donde son las dos cosas al tiempo. Y si tú ya no eres tú, sino que eres esas dos cosas, y si tú ya no eres tú porque eres lugar y eres función, o sea, ¿qué pasa? Que has llevado la función al lugar y has llegado el lugar a la función y, por supuesto, la inteligencia racional y la... O sea, no es lo mismo el dormir, que pues función dormir, pues no es lo mismo dormir en una tienda de campaña que dormir en el Hotel Ritz. Entonces, claro, tú tienes que llevar el dormir al sitio donde estás y transformarlo. O sea, tú tienes que hacer que la función se modele para ser lugar y el lugar también se modela para ser función. Y ahí en medio está la construcción. O sea, es una cosa, digamos, es una evolución... ¿cómo diría yo? De cerrarte a todo lo que está pasando y meterte ahí. Pero ¿quién conoce el nivel de compromiso personal, esa profunda ensimismamiento con el trabajo? ¿Qué cantidad de horas se requieren para llegar a tener ese equilibrio, esa identificación con el tema? Yo creo que esa, no cuentan, no eres consciente. Se vive, no eres vive. Consciente de ellas. O sea, no es un esfuerzo, tú estás trabajando. Y luego han pasado 10 horas. Pues han pasado, o sea, no son horas. ¿Entiendes? A mí dices que amigos o dicen, oh, es que te vas a trabajar el domingo. Es que para mí no es trabajo. Claro. Pero quizás sería para mí peor quedarme con esos amigos. Claro. Que tomar café, ¿no? O sea... no cuenta, es tiempo que no cuenta. Es como un ajedrecista, ¿no?, que está luchando en el ajedrez y está creyendo hacer las jugadas. Y no es esfuerzo, no es esfuerzo. Es lo que está ocurriendo por sí mismo lo que cuenta, ¿no? Y entonces hay un momento que hace clac y tenía que hacer clac. Porque hasta que no lo hace, tú no te vas. O sea, tú no cierras el estudio a las 8 y vuelves mañana. Lo que va, eso está aquí y sigue. Y hay veces que te dicen, pero ¿por qué no te vas de vacaciones? Es que de vacaciones a lo mejor es el momento que más piensas. Porque como te has salido del lugar en el que estás, empieza a cocer todo, empiezan a salir cosas que no son las normales de tu vida. ¿Has dormido con alguna libreta en la mesilla? No. No, eso no. No. Hasta lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que la lucidez que tienes pues, a las 6, 7 de la mañana... donde todo fluye en la cabeza tal, luego cuando te despiertas ya no es así. Te gustaría volverte a dormir o tener algo que se pudiera grabar, porque es que a esas horas es todo fantástico. O sea, pero algo queda, algo queda de eso, ¿no? Y a lo mejor queda por ahí y dos días después surge. Me gustaría que tocáramos también el tema de arquitectura y significado, es decir, desde esa... ese sentido que la arquitectura tiene en la construcción de la ciudad, en la cultura grecolatina, el espacio público adquiere verdadera dimensión a través de ese carácter simbólico de la arquitectura y de su vinculación inevitable, y yo diría que buena, con el poder económico, es decir, que sería...
¿Cómo sería el gran canal de Venecia sin esos fantásticos mercaderes que, efectivamente, haciendo un ejercicio de vanidad, también tuvieron la generosidad de aportar eso al espacio de la ciudad? Es decir, ¿tú crees que ha concluido la época esa de la arquitectura icónica? No tiene por qué desaparecer. ¿La estamos exportando a otras latitudes? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la arquitectura es vida. La arquitectura es vida. Y en la medida que en Venecia había vida, y yo llamo vida a las fuerzas económicas, a la cultura, Ajá. A todo. Entonces, claro, el arquitecto no puede decir esto no va conmigo. Y entonces, claro, eso te nutre y se convierte en digamos, en la fuente de la arquitectura. O sea, para mí, la arquitectura es la fuente de la arquitectura y el objeto de la arquitectura. O sea, el arquitecto para mí es un interface. Un interface entre vida y vida. O sea, la vida que tú has tenido, la vida que tú has tenido, quiero decir, como experiencia, ¿no? Una experiencia lejana, no lejana, profunda en el tiempo, no. O sea, tú has ido cargándote de la vida. Entonces, cuando tú haces un proyecto, tú lo que estás haciendo es el marco en el que se va a desarrollar la vida. No la vida tuya, no la vida de tu amigo, sino una vida que es para un ser humano. Entonces, claro, las dimensiones, la tal, el ambiente, eso es lo que tú estás haciendo posible, digamos, a través del conocimiento que tú tienes y a través de la transformación que das. Entonces, yo eso lo suelo contar en las conferencias. Para mí, entonces, la arquitectura es como un paisaje que te acompaña, ¿no? Entonces, claro, tú desarrollas tu vida en libertad. Libertad quiere decir que la arquitectura no puede someter al individuo. O sea, para mí es un paisaje, en paz, ¿no? Uh-huh. Y claro, dentro de ese paisaje, que es la arquitectura que te acompaña, tú tienes tu propia vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el paisaje es agreste, si el paisaje es que hay que tener cuidado dónde pones el pie, entonces, claro, eso ya empieza, para mí, a no ser posible. Entonces, me dices, es que ha desaparecido esa arquitectura. ¿Qué va? La arquitectura icónica es la que está ahora triunfando. O sea, que si no haces una cosa rara, no te comes una rosca, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, la otra, la de siempre, ¿qué pasa? Que en las grandes ciudades que han crecido, donde ya no hay lugar a la vida, porque no ha sido ni fuente ni objeto, sino ha sido negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente el fin de semana se va a la ciudad antigua, que la gente viaja a las ciudades, a las Venecias y no sé qué, ¿no? O que la gente, que ya está comida con el coco y todo, pues hace lo que sea, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque vive en unas ciudades donde no se queda impregnada su vida y donde tampoco se han quedado otras vidas impregnadas. Porque para mí la arquitectura impregna el espacio. Entonces, claro, tú puedes hacer espacios donde la arquitectura se puede quedar colgada y hay otros sitios donde no puede quedar colgada para nada. No, porque no hay objeto donde quedarse, o sea, no es una pared, no es una proporción de una ventana, no es nada. O sea, nadie ha tenido por objeto que esa arquitectura realmente sea impregnada de vida, ¿no? Entonces, claro, no se puede quedar. Entonces, ¿qué pasa? Que es estéril. Y son parte de la ciudad que son estériles, Todo planito, todo liso, que te da lo mismo estar aquí que estar en otro sitio, que da lo mismo la cantidad de energía que se gasta, que el sol, el clima, todo eso no importa. Entonces, claro, ahí ha desaparecido todo, ¿entiendes? Pero también yo creo que eso se puede hacer bien. También yo creo que en un momento determinado, en Berlín, ¿no?, se hace una, digamos, ampliación
o muestra de ciudad donde todos los grandes arquitectos en medio de un parque van dejando, digamos, sus proyectos, ¿no? Y entonces, claro, tú vas ahí y ves, por ejemplo, el edificio de Niemeyer y es fantástico, ¿no? O sea, te gustaría poder vivir allí, ¿no? Tú ahora te vas a otros edificios de grandes arquitectos y yo no quiero vivir allí, aunque me lo regalen. Prefiero irme a un apartamento cutre, ¿entiendes?, que estar en un sitio estéril. Yo creo que la vida ahora está llena de esterilidad, pero en la formación, en la docencia, en los negocios, en todas partes. Aunque volvamos a analizar un poco esa tendencia, esa sacralización de la extravagancia como categoría identificadora de lo valioso, a mí me gustaría preguntarte cómo debe entenderse, cómo puede entenderse ese lema tuyo de hacer arquitectura sin arquitectura. ¿Cómo se puede explicar ese aparente contrasentido? Vamos a ver, yo creo que no es que hagas arquitectura sin arquitectura, yo creo que hacer una arquitectura con vida, y entonces es la vida la que se manifiesta, y se manifiesta sin, a través de tu conocimiento. Sin pretender ser protagonista de la fiesta. Es que yo no quiero ni ser ni no ser, claro. O sea, es que hay un edificio que te encargan y lo haces, y entonces habrá gente que lo reconozca y diga, mira, este es de Víctor, pero es que con eso que te he dicho, la lucha esa que tiene, no sé qué tal, es que estás buscando soluciones. También te digo una cosa, que yo creo que tiene que haber en las ciudades, digamos, puntos neurálgicos donde una serie de cuestiones se reflejan en un edificio. Yo creo que la arquitectura es el aglutinante de la sociedad. O sea, tú coges una sociedad donde no hay arquitectura y entonces la sociedad está dispersa. O sea, no hay lugares comunes, ¿no? Bueno, a lo mejor a través de Internet o no sé qué, que ya empiezan a crearse nodos, digamos, de que, no sé, que un tío de estos tiene 20.000 millones de... Bueno, pues a lo mejor ese es el nodo que hay ahora de atracción y de aglutinamiento, ¿no? Pero claro, al final vemos en las ciudades, en Francia, por ejemplo, ¿no? Que de repente hay revueltas, ¿no? En sitios que dices, no, es que piden un palacio de los deportes, es que lo tienen, es que no hay biblioteca, es que lo tienen, o sea, tienen de todo, pero sin embargo lo que no tienen es algo que les aglutine de verdad, ¿no? O sea, cuando se protesta ahora, digamos, por la falta de equipamiento, vete a preguntar a la gente de los años 50 en España qué equipamiento había, o sea, no había, sí había nada, ¿entiendes? Entonces, claro, lo que hay ahora es como lo que había en Suecia o en no sé dónde, ¿no? En uno de los países más, ¿no? Lo que había en los años 50. Y ahora lo tenemos aquí ya, ¿no? Y sin embargo, hay reclamaciones. No digo aquí, ¿no? Me estoy refiriendo a Francia, que tenemos la experiencia de unas revueltas impresionantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es que yo creo que lo que falta es una identificación, un aglutinante social. O sea, que cada uno es un individuo que lucha por la vida, él solito, ¿no? Y ahí es donde le dan los palos, ¿no? Por raza, por no sé qué, ¿no? Pero es que realmente falta la arquitectura como aglutinante, que eso es lo que, tú dices ahora Berlín, o dices Andalucía, Sevilla, o dices tal, tú quita la Giralda, quita no sé qué, quita todo, ¿no? Y hazlo todo, pues no sé, como la arquitectura que se hace ahora, ¿qué queda? ¿Qué queda? Claro, sí, efectivamente la ciudad mediterránea, el espacio público, el sitio donde tiene lugar el contacto personal y el contacto además en ágora pública donde se habla de política, se trata y hay algo común, los asuntos que afectan a la colectividad. Hay algo que les une, que no es una cosa indefinida, porque a muchos que están unidos por no sé qué, luego les preguntan cómo es y no lo saben. Ajá. Pero darían su vida por eso que no saben ni cómo es, ¿no? O sea, que no son expertos en historia, que saben que la mezquita de Córdoba, no saben nada de eso, pero sí se sienten identificados. Han ido un par de veces, a lo mejor en su vida, teniéndolo al lado, ¿no? Pero hay algo que les subyuga, ¿no? Y que les une. Y yo creo que, claro, si eso no existe, que es un elemento físico, ¿qué sigue? La cultura. La literatura, pero ya tienes que ser
otro grado, ¿entiendes? Para que haya, que la cultura tenga sus intereses, donde se puede debatir, donde tal. Pero claro, digamos que eso de la sociedad, ¿cuántos elementos hay que puedan llegar ahí? ¿No? Y esas personas ya les une eso y no necesitan a lo mejor la arquitectura, aunque yo creo que también la necesitan. Hombre, yo creo que la arquitectura es una especie de segundo vestido, una segunda piel, que realmente el hombre vive en la arquitectura. Es decir, desde que coloniza la caverna o sale de la caverna, efectivamente está tratando de mejorar las condiciones de su espacio de acogida, su espacio de vivir. Pero volviendo un poco a esa, eso que comentábamos hace un momento, de la, esa sacralización de la genialidad por la vía de la extravagancia, ¿tú crees que en el ámbito de la docencia, de la escuela, de las escuelas, no está desdeñando otra escala de valores más importantes, más necesarios que el tratar de hacer algo epatante, ¿no? Porque si no, como tú decías, no te comes una rosca. Yo creo que es que en este momento se demanda el éxito. Es una sociedad donde si no tienes éxito... Un paradigma contemporáneo. Y entonces, una cosa que se está enseñando en las escuelas de arquitectura, yo lo conozco de Alemania, la generación que sucedió a la mía, profesores, pues ya lo único que enseñaba es a llegar al éxito. ¿Qué tienes que hacer para...? Y entonces, dibujos de tal, renderings, no sé qué tal. Pero decía, bueno, pero ¿y este proyecto qué es? Es que no había proyecto, había presentación. Claro. ¿No? Había presentación, pero ¿presentación de qué? O sea, el contenido ya no existe. Lo que existe es el hacer, digamos, una cosa que sea llamativa, ¿no? Entonces, lo que te están enseñando, no directamente, pero como no te están exigiendo lo otro, y como sí te demandan al final que tengas unos dibujos, que tengas no sé qué, es la competitividad con otro, el éxito a toda costa, entonces es el éxito que muchas veces es el éxito del profesor. O sea, que el profesor, en lugar de ir a interesarse por la evolución de los estudiantes, lo que va es a pedir a los estudiantes que hagan cosas absurdas para poderlas reunir en un cuadernito y a final de curso presentarlas a una exposición. Y entonces, ¿esa exposición es de los alumnos o es del profesor? Es del profesor. Es el profesor que ha tenido que hacer todas las cosas absurdas, todos los alumnos, ¿no? Cosas que a lo mejor se las han pedido ni se las han mirado, ¿eh? Para mañana, para el sábado, una maqueta que está toda la familia pegando y haciendo no sé qué y comprando cartones y tal. Y luego llega el lunes y pasa el profesor por delante y ni la mira. Sí. Ni la mira, que es el mayor desprecio hacia la personalidad. Es la menor educación que puede haber, ¿no? Porque ha exigido un esfuerzo brutal. Que bueno, él como está el domingo en su casa, está navegando, lo que sea, y llega el lunes y pasa por ahí y coge la más llamativa, ¿no? Y esa más llamativa, ¡pa! Foto para el cuaderno de final de curso, ¿no? Y con unas cuantas fotos de esas, al final se hace una exposición o se hace incluso una publicación. Eso es así. Eso sí, es así. Efectivamente. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías, los ordenadores, los programas de modelización 3D, no tienen también parte de responsabilidad en esa búsqueda del atajo? No, los programas en sí no. Bueno. O sea, los programas pueden ser magníficos. La informática es una herramienta, efectivamente. Sí, lo que pasa es que es una herramienta de despiste. Que te puede despistar. Es una herramienta de despiste en el sentido de que como puedes llegar a simular, por así decir, calidad, que parte está en los programas, o sea, que tú haces no sé qué, haces no sé cuántos, coges una revista, copias no sé cuántos, pegas no sé qué de tal y cual, y te queda ya fantástico, ¿no? Yo tenía un estudiante muy divertido en el estudio, que un día llega y me dice, oye, ¿puedes venir el sábado y el domingo a trabajar?
sí, es que tengo un examen y necesito trabajar. El tío se llevó unas revistas así, de modas, pero de modas, modas, de ropas, de coches, de tal y cual, y unas tijeras. Y usó la fotocopiadora. Y el tío sacó sobresaliente. Claro, el tío sabía lo que pedían, quién era el que pedía, y sabía lo que tenía que pegar, ¿no? Y sacó sobresaliente. Allí no había ni proyecto ni nada. Había, ¿no? Entonces, claro, la herramienta no es culpable. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que con esos mismos medios, y a mí es lo que me fastidia, se podrían hacer fantásticas cosas. A mí lo que me fastidia es que la evolución, por así decir, ha cogido una deriva, ¿no? Que empieza, yo creo que en el postmodern, ¿no? Una deriva en la que estamos todos enganchados, bueno, algunos luchan por no estarlo, ¿no? Y que ha llevado a una situación que podía no ser. O sea, que el avance, las tecnologías, todo, nos podían estar ayudando para hacer otras cosas, para tener otra sociedad, para no tener tanta estupidez, para que los pantalones no haya que comprarlos rotos, vamos, quiero decir, ¿no? ¿Entiendes? Sí, entonces, claro, pero podíamos estar. Claro, que también te digo una cosa, que hay otras ramas de la ciencia que sí están en eso, porque el progreso que tenemos es impresionante. Sí. ¿No? Lo que se sabe, no sé, sobre la naturaleza, donde estamos metidos nosotros, lo que es de comunicación, de astronomía, lo que se sabe de eso es impresionante. Sí. ¿No? Y entonces, claro, la arquitectura, como ya no cuenta, porque la evolución, digamos, de la ciencia y todo esto, no pasa por la arquitectura. O sea, tú en la Edad Media o en el Renacimiento, si hacías un buen edificio, la arquitectura era el resumen del saber, ¿no? Entonces ahí era algo, pero ahora eso ya no es nada, porque el saber va por otro lado. Yo en Múnich, nosotros estábamos en el Politécnico impresionante, que ha tenido 8 premios Nobel, ¿no? O sea, la pera, ¿no? Pues resulta que muchas veces le dicen a los estudiantes, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Pero qué hace usted? Si ahí enfrente hay unos señores que están en el no sé qué del código genético, ¿no? Y nosotros estamos aquí jugando. O sea, es una forma de apretar. Y es que es así. O sea, es que la arquitectura ya no es. Sí sería la arquitectura de otro modo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, la deriva, digamos, que en la que estamos los arquitectos, que podía haber sido otra. Estaríamos ahora usando ordenadores, utilizando toda la tecnología, etcétera, etcétera. Pero estamos como en un momento estúpido, totalmente estúpido, en una rama como adventicia de la deriva, digamos, que sí va a llegar, que sí va a llevar al, digamos, al futuro. Por ejemplo, la arquitectura alemana pasó un periodo, yo diría que neutro, donde no pasaba nada. O lo que pasaba era burdo, incluso, ¿no? Era como vasto, como torpe. Pero claro, es que estos señores hace 50 años o más empezaron a introducir, digamos, unos impedimentos casi de hacer arquitectura, ¿no? Con reglamentos, con no sé qué, con tal. Hace 20 años empezaron con el tema de la energía y todo esto. Momento dificilísimo, ¿no? Para tragarse eso, digamos que, o sea, aquí estamos con el código técnico, todavía no lo hemos tragado, ¿no? Y eso ya estaba en esos países hace los años 70. La norma, ¿no? Aún. No, se lo tuvieron que tragar en los años 70. Y claro, cuando ellos estaban haciendo eso, nosotros estamos haciendo barandillas ligeras, que no sé qué. Y claro, yo lo decía, cuando yo hacía mis conferencias, a veces, bueno, un momento, que estamos jugando con dos juegos de cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está allí y me está juzgando desde Alemania viendo mis barandillas. Pero es que yo estoy aprovechando dónde está el mundo, pero estoy luego haciendo en España que puedo hacer lo que me da la gana.
O sea, que era trampa, ¿no? Una trampa absoluta, ¿no? Pero ellos ya se han tragado todo eso. Ellos se han tragado la energía de todas estas cosas y están empezando a hacerlo bien. O sea, que están empezando a hacerlo bien en el sentido de que empieza a haber cosas interesantes. O sea, ellos están en el siglo XXI, o sea, ellos están en el presente. Y nosotros estamos como 40 o 50 años para atrás y todavía tragando cosas que ellos han tragado. Quiero preguntarte, ¿especialización o generalidad? ¿Cómo ves en este momento el papel del arquitecto? Desde esa formación humanística que nosotros, privilegiada, diría yo, que hemos tenido. O sea, la arquitectura es generalista. ¿Por dónde van los tiros? O sea, la arquitectura, el que quiera ser arquitecto, no puede arquitecto dejar de ser generalista. Eso no quita que dentro de la arquitectura pueda haber algunos señores que se interesen por ciertas facetas de la arquitectura. Lo que tú no te puedes es meter en la especialización antes de ser arquitecto. Porque si haces eso, siempre habrá un ingeniero que lo haga mejor que tú. Exactamente. ¿No? O sea, si tú te interesas por la energía, no sé qué, es que hay un señor que desde primero está metido en eso. Hombre, puede haber siempre alguien que lo haga bien. Pero el arquitecto primero tiene que entender lo que es la arquitectura. Y entonces lo que es bueno es que desde ese conocimiento de la arquitectura a lo mejor se especialice. O sea, si un arquitecto que entiende lo que es la arquitectura es un buen señor, además por una empresa constructora, caramba, estás trabajando con un señor que es arquitecto y que te entiende y que él está poniendo todos los medios de su empresa para que salga arquitectura. ¿Cuál es el problema? Que se arruina. O sea, claro, porque tal y como está el mundo hoy, no puedes hacer lo que te gusta. Pero el otro día coincidí con un arquitecto muy bueno, joven, que me dice, yo ya no tengo clientes. Yo ya hago lo que yo promuevo. Pero tú te vas a arruinar. Dice, no, porque aquí está el socio. Que es el que solo entiende de pesetas, ¿no? Ya. Entonces, la especialización del arquitecto, yo creo que es muy buena en tanto en cuanto primero sea arquitecto, ¿no? ¿Y que el mundo necesita especialistas? Por supuesto. Quiero preguntarte también por esa especie de imagen de marca que tradicionalmente viene asociada al Star System, ¿no? ¿Son aportaciones fundamentales a la arquitectura o crees que es más una especie de manierismo impostado, una cuestión de marketing? O sea, vamos a ver, yo creo que hay arquitectos que han luchado en sus primeras obras para conseguir, digamos, una forma de entender la arquitectura. Y han hecho una obra. Pero claro, cuando haces ya 100 y las pones por todo el mundo en circunstancias que no pegan y para funciones que no tienen nada que ver, entonces ya, claro, mal, porque es como un médico que tiene una primera operación donde el tío llega a hacer algo valioso y entonces ya todo el que entra allí le opera de eso, ¿no? Y dice, no, cuidado, que este es de apendicitis y el otro es de una pierna, ¿no? Entonces, claro, cuando ya ese éxito que has tenido, ¿no? Has llegado como a hacer una fórmula mágica que va a valer para todo, pues ya no funciona. Ya no funciona, efectivamente. Volviendo otra vez al tema del trabajo de los arquitectos, llama la atención efectivamente la escala, la extensión de los proyectos que los arquitectos de hoy abordan, si los comparamos con los arquitectos del pasado, es decir, evidentemente eso surge a partir de una transformación en los modelos de trabajo, en la aparición de las nuevas tecnologías, efectivamente, las herramientas informáticas. ¿Pero tú crees que puede llegar el momento en que la arquitectura venga resuelta a través de los algoritmos informáticos?
que la figura de los arquitectos, o puede haber, puede darse ese caso en algunos, en algunas temáticas concretas, pero no en todo. ¿Cómo lo ves tú eso? Tú has dicho una cosa que hay que reconocer, que es que hoy en día un solo cliente le puede encargar a un arquitecto 20.000 viviendas, así, ¿no? Uh-huh. Y que llegan tres empresas constructoras, porque a veces ni siquiera una lo puede hacer, ¿no? Ajá. Se meten y lo hacen, ¿no? O sea, ya veremos qué pasa en Chamartín. Banco de Bilbao ha hecho su propio desarrollo, el que le ha convenido a él, porque el ayuntamiento lo que ha hecho es ceder al Banco de Bilbao el desarrollo de Chamartín. O sea, Chamartín ya tiene su solución y seguramente tendrá sus arquitectos. Y además a una escala brutal. ¿No? ¿Qué pasa? Que tres arquitectos harán Chamartín. Claro, eso es una posibilidad que antes no existía. Antes tenía que haber muchos arquitectos, muchas empresas constructoras, los procesos nunca llegaban, digamos, a tener un desarrollo simultáneo, porque era una cosa detrás de otra, ¿no? Uh-huh. O sea, no había esa posibilidad que hoy tenemos, lo cual, claro, es un problema, ¿no? Pero no solo lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos en la alimentación, lo tenemos en el Benetton o lo que sea, que es que ahora ya, vaya donde vayas, ya es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no hay diferenciación, ¿no? Eso es un problema. Pero que yo creo que es un problema de una etapa del desarrollo. O sea, yo creo que esa diferenciación, esa posibilidad, digamos, de adaptarse a problemas reales, eso lo tendrá la civilización cuando llegue a la capacidad de hacerlo. O sea, tú fíjate, tú vas a una ferretería aquí, ¿no? Y hay tres clavos, tres tornillos, ¿no? Como que ya hemos llegado a una etapa del desarrollo donde solo hay tres tornillos. Pero es que tú te vas a Alemania, que hay muchísimo más desarrollo, y en una ferretería puedes estar tres días buscando tornillos, porque es que hay de todo. O sea, que hay un entendimiento de lo que es el desarrollo como que anula cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vas a buscar a ciertos especialistas del estuco. No, eso ya no. En Alemania hay especialistas de estuco, ¿entiendes? O sea, que el desarrollo no tiene por qué anular, ¿no? Lo que pasa es que el negocio aquí lo que hace es traer solo tres. Hay tres, nada más. Y como tiene más remedio, pues se ponen tres. Porque estamos en un mercado que además se somete a eso, ¿no? Aquí se cogen sistemas constructivos de distintos tipos de bloques y tal. Y entonces, cuando el tío llega a la esquina, ¡pa! ¡Pa! Se lo carga, ¿no? Cuando ese sistema resulta que tiene esquinas, ¿no? Pero claro, es mucho más fácil traer solo un bloque y todo el mundo se lo traga que traer un sistema que tiene dinteles, que tiene esquinas y que pertenece a eso. Y así lo hacen los alemanes, que están mucho más desarrollados. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con eso? Que el desarrollo no tiene por qué llegar, digamos, a una especie de unificación. Claro, el tema de los parámetros, ¿no? De cómo se usan estos y cómo puedes llegar a codificarlos y cómo puedes llegar a intentar con eso codificar las cosas para que según eso salga un producto. Hombre, yo creo que es que hay cosas que no son codificables. O sea, cuando hemos hablado antes de dónde se encuentra, la inteligencia racional y emocional, a ver cómo pones ese parámetro. O sea, claro, si prescindes de las cosas, se puede llegar a hacer. Pero yo creo que la inteligencia artificial, que una serie de cosas, donde se va a poder actuar de otra manera, pero para hacer coincidir esas cosas. ¿No? El dominio de las vías que llevan, digamos, a que la inteligencia artificial no sea una cosa así loca, yo creo que llegará a un momento donde desde un pupitre o desde donde sea, ¿no? O de unas gafas de no sé qué, podrás hacer que esos encuentros produzcan. O sea, yo no estoy contra el desarrollo, porque yo creo que en ese desarrollo hay grandísimos valores, donde además no tenemos más remedio que entrar, o sea, que no podemos volver para atrás. O sea, mi discurso no es quedémonos donde estábamos, sino quitémonos la estupidez de encima, que es muy distinto, ¿eh? Desde los principios de Vitruvio, ¿cuáles crees tú que
pudieran ser los principios de la arquitectura en este momento? ¿O cuáles debieran ser? Los mismos. Los mismos. No han cambiado. Yo creo que la arquitectura sigue siendo lo que es. La arquitectura es como la medicina, que es pues curar a los enfermos, ¿no? ¿Y la arquitectura qué es? Pues crear un marco donde valga la pena vivir. Exactamente. Donde valga la pena vivir. Pero cuando digo donde valga la pena vivir, quiero decir en todos los estados de la vida. O sea, yo creo, y lo que a mí me gusta hacer, es convertir lo normal, lo corriente, en extraordinario. O sea, no ir a la gran obra, sino todo lo que tú necesitas para vivir, ¿no? No voy a hablar ahora de un detalle de una puerta, porque quizás eso tampoco es tan importante. Pero que el edificio en sí sea un gozo. Sea un gozo. Alejandro Lasota decía que la vida, que la arquitectura tenía que crear espacios gratos. Y ya está. Eso era su cosa. Así, espacios gratos. Y es que yo creo que eso sigue siendo. Y crear un espacio grato lo puedes hacer aquí, donde estamos. Esto aquí puede ser grato o ingrato. O gratísimo. ¿Entiendes? La misma geometría, las mismas... Claro, un arquitecto puede hacer que venir aquí sea un gozo, ¿no? Que cuando estás aquí digas, ¡joder, qué bien!, ¿no? O que cuando estés aquí sea un horror. O que sea indefinido, que no sea ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, la arquitectura en eso, yo creo que con pequeños detalles tú puedes hacer que la proporción de una puerta esté bien, que esté colocada en su sitio, que la relación que tiene la puerta con la ventana esté bien, que el pilar ese que estás viendo tenga sentido. O sea, yo creo que son unas leyes internas de la propia arquitectura, ¿no?, las que hacen que las cosas estén bien. Pero no hace falta hacer, no sé, el SIGGRAPH o no sé qué, ajá, para que tenga sentido ser arquitecto, ¿no? Y en esas, decir, mire, yo me conformo con que lo normal de la vida yo le voy a decir que usted disfrute. O sea, eso es muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque a veces para hacer algo tienes que hacer tres plantas, no sé qué y tal. Y no sé si finalmente, porque no sé si nos enseñamos. Yo creo que la medida de la arquitectura no es la dimensión, digamos, espacial, o sea, con sus tres dimensiones, afinar el milímetro y tal. Yo creo que es el minuto, el segundo, el minuto, la hora, o sea, la vida. Esa relación que tú explicabas con esa imagen en una construcción egipcia con un paisano plácidamente sentado disfrutando de ese paso del tiempo, ¿no? Es decir, transcurso de tiempo. Arquitectura, ¿no?, y tiempo ligado a la condición sublime de la arquitectura, que es proporcionar la sensación de bienestar, porque luego también está la percepción de la arquitectura y el tiempo como memoria, es decir, como memoria. Tú estás quemando colectiva. Tu vida en espacios que los ves todos los días. Sí. Y si tú haces que eso realmente valga la pena, o sea, que tu estancia en el mundo esté, por así decir, empaquetada, ajá, en lugares que te hacen atractiva tu propia vida, que tú disfrutes, que tú te pongas a desayunar en un sitio que tienes solecito. Es que entre eso o estar en una esquina umbría y húmeda, hay diferencia. Pero estamos hablando solo de desayunar, ¿eh?, en una esquinita que sea agradable. O sea, no estamos hablando de catedrales góticas. O sea, si se supiera enseñar eso en la arquitectura, en las escuelas, si se diera como la vocación de querer hacer eso, cuando llegaran los grandes proyectos, alguien haría los grandes proyectos también, ¿no? Pero claro, si eso no lo conoces, si de eso no hablas, si resulta que la arquitectura es geometría, ¿no? Pero nadie habla de la dimensión temporal. Nadie habla de la dimensión temporal. Dicen, oye, ¿y usted tal?
¿cómo veo esto? ¿Cuánto tiempo va a estar? Y cuando llegue la familia, y cuando este llegue por, y cuando se cruce en un pasillo con otra persona, ¿va a sentir una incomodidad o se va a cruzar holgadamente? Cuando usted dimensiona una escalera, ¿va a tener un placer de subir sin estar ahí, no sé, cohibido por...? O sea, que es que hay muchas formas de notar lo que el ser humano nota. O sea, cuando tú estás en un autobús, estás agarrado, ¿no? Y hay una distancia entre personas. Cuando eso empieza a cerrarse, tú empiezas a estar incómodo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas de esas que son normales de la vida, ¿no? Y entonces, el saber meter eso en la arquitectura, en todo lo que es, digamos, configurar la dimensión en la cual vivimos. Por eso yo digo, es vida que a través nuestro, que somos el interface, la convertimos en vida de otros, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Sí, bueno, a mí me gustaría, antes de dar la palabra al público, preguntarte, los arquitectos no pasamos demasiado tiempo en la endogamia, es decir, no tenemos esa asignatura pendiente de explicar a la ciudadanía, al ciudadano corriente, un poco el porqué de las cosas. Es que no contamos con el ciudadano. O sea, la arquitectura se hace sin contar con las personas, se la haces. Y se la haces porque te la haces también, en el sentido de que tú tampoco estás ahí, tú haces una cosa, ya está. O sea, no entiendes que el ser humano, al final, es el objeto para el que tú trabajas, ¿no? No, tú no entiendes, tú haces cosas que crees que con eso te van a llevar al éxito. ¿Te llevan al éxito o no? Ahora da la casualidad que sí, haciendo cosas te llevan al éxito. A lo mejor dentro de un tiempo ya no te llevan al éxito. Entonces, cuando se ha explicado a la ciudadanía en ciertos periódicos y tal, resulta que quién le explique y cuál sea su modelo. Porque claro, puede estar transmitiendo una arquitectura que digas, caramba, o sea, es que esto, porque dicen que es bueno, me tiene que gustar. Claro. Pero no, ¿entiendes? No sé, en la alimentación es que dicen que es buenísimo esto que es azul. Y dicen, no, pero si esto es un tomate. No, pero es azul y es muy bueno y tal. Pues acabas comiéndote el tomate azul porque alguien te lo dice, ¿no? Y porque además dices, qué bueno es azul, ¿no? Pero es que en la arquitectura ha estado pasando un poco eso. Y entonces lo que se ha hecho es distanciar a la gente más porque les ha metido en una inseguridad de que ya no puedes ni decir tú lo que piensas. Porque lo que piensas tiene que ser bueno porque lo ha dicho otro, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar simplemente a hablar de la vida, a poner las cosas, elementos más sencillos, ¿no? Hablar por qué no. Mira, yo recuerdo en un viaje que hicimos a Finlandia, que fuimos a visitar una obra de Alvar Aalto, ¿no? Y claro, íbamos un grupo, nos dejan entrar, no es que es la hora, no es la hora. Y ya la directora de la biblioteca dice, bueno, pase. Yo se lo voy a enseñar. Y nos enseñó una biblioteca que ni Alvar Aalto nos lo hubiera enseñado así, ¿no? Nos empezó a contar lo bien que funcionaba, lo agradable que estaba, el rincón donde tomaban el té, donde se sentaba la gente, donde no se quería sentar. O sea, fue espectacular. Y esa señora no era arquitecta. Entonces, hay una forma, digamos, de transmitir la arquitectura, pero desde otros supuestos. Si ahora estamos en una arquitectura que triunfa con un hostal, primero, es muy difícil explicarla, pero segundo, es muy difícil entenderla. Porque hay algo que lo rechazas. O sea, el ser humano dice estas cosas que la rechaza. Hay que hablar con los usuarios, efectivamente. Eso. O hay que hablar a los usuarios como usuarios, ¿entiendes? Y desde las cualidades, digamos, que tiene una arquitectura, desde lo normal. ¿Entiendes? De lo normal. Y que entiendan que eso que es normal puede ser bueno o malo. ¿Entiendes? Para que empiecen a diferenciarlo ellos mismos. Para que empiecen a decir, no, caramba, usted me quiere meter gato por liebre, ¿no? Y que empiecen a decir, ¿me encuentro yo bien aquí o no? Porque la gente se encuentra bien cuando está bien. Cualquier persona sabe diferenciar qué lado de la calle coge. Porque, claro, en la calle hay un lado que es más agradable que el otro. Y no tiene que haber nadie que le diga, no, vaya aquí que hay sol. No, no hace falta. Y cuando hace calor, todos se cambian de acera, ¿entiendes? Claro. Y no hay nadie que se lo diga, ¿entiendes? Sí. La gente sabe por sí mismo
entrar, digamos, en unas cualidades que no necesitan explicación. Entonces, claro, si tú pones una cosa buena y una cosa mala, no son tan tontos como para no saber cuáles, ¿no? Sí. A lo mejor hay ciertas cosas un poco más ocultas, pero claro, si tú le dices a la persona, ¿cuál es la medida de un pasillo que usted quiere? ¿La que se roza con el señor que viene o la que le deja tranquilamente cruzarse con él? Porque claro, la diferencia es de poner un metro a poner 1,20 m, 1,30 m, es un palmo, ¿entiendes? Es un palmo. Y si ellos piensan en eso, dirán, oye, qué bien está el otro sitio que me cruzo con él. O sea, que son cosas que si tú las sacas y las pones en valor, o sea, dices, es que mire, es que la arquitectura es favorecer la vida, pero la vida manteniendo, digamos, aquellos valores que tiene un ser humano, incluso sofisticado, ¿no? O sea, que, pero un sofisticado es cualquiera, cuando le demuestras que hay ciertos aspectos de la vida, ¿no? Que se pueden digamos, considerar al hacer arquitectura. O sea, tú en el autobús tienes una distancia, tú comprendes que el autobús, que tiene, digamos, un tamaño, que tienes que estar unos minutos, pues tú tienes que aceptar el ir incómodo. Pero claro, la escalera por la que tú bajas todos los días no tiene por qué ser incómoda. No debe ser. ¿Entiendes? Y entonces, cuando la gente aprenda estas cosas, y vos hablas de la escalera, pues podemos hablar de muchas más cosas, ¿no? La cocina, la no sé qué, la habitación, que te han dado un tipo de habitación que resulta que está aquí la entrada, está aquí el armario, que por las medidas de la, no te cabe la cama. Oye, pues, por Dios, pero ¿entiendes? Y claro, es que te debería caber. Estamos hablando de cosas que cualquier arquitecto de los que están ahora en la estratosfera dirá, tío, no sabe nada, es que la arquitectura es otra cosa. Bueno, a mí no me importa que lo digan, me importa un pepito. Pero es que es eso, ¿sabes? Al final, el que no hace eso es que no sabe arquitectura, porque lo lógico es que subiera eso y además hiciera cosas magníficas, ¿no? Óperas y centros culturales, eso sería lo bueno, ¿entiendes? Lo que pasa es que si no sabes eso, mira, mi abuela era costurera, empezó haciendo ella sus costuras, acabó siendo una de las personas a las que Balenciaga le ofreció asociarse. Todos sabemos quién es Balenciaga, le ofreció. Y ella como mujer dijo, no, que si me asocio contigo desaparezco. Y siguió siendo costurera. Claro, una vez llegó una clienta suya que había ahorrado dinero porque había cogido un modelo de una amiga que se lo había hecho mi abuela y había ido a una costurera para que se lo copiara. Y entonces fue a casa de mi abuela con un traje de estos que no era suyo. Y entonces mi abuela, que era la pera, ¿no? Llegó esta señora y nada más verla, le hizo ¡cras! Le arrancó la manga. Y dijo, mire, lo he dado ahora con la chaqueta para que se la cosan bien. O sea, que sabía de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ibas por unos sitios que se ha puesto de moda que la chaqueta vaya así. ¿Sabes lo que pasa? Que ese tío no tiene ni idea de cómo se hace esa chaqueta. Y entonces ha puesto de moda que va a ser incómodo, ¿no? O sea, ahora se va así, ¿no? Cogido. ¿Qué pasa? No es que eso sea la moda, es que el que está haciendo eso no tiene ni idea. El problema es que no tiene ni idea, ¿entiendes? Y eso lo puedes pasar ahora por un montón de aspectos de la vida, y es que pasa eso. No sé, de todo, menos donde interviene la ciencia o eso, que resulta que los zapatos hoy los hacen estudiando, antes de hacer un zapato de esos, se han gastado ya no sé cuántos millones de pesetas desarrollando el pisar, el no sé qué y tal, ¿no? Pero en la indumentaria, en otras cosas, es que está el mundo cogido de inútiles. Pero totalmente, ¿eh? Claro, si llega una persona que se le arranca la chaqueta y se la da bien cosida, caramba, joder, es verdad. Doña Flora Villarreal, lo que sabe. Pero ¿qué pasa? Que de esos hay muy pocos. Y hoy puede triunfar un señor que no sepa nada, ¿no? Y entonces, claro, pone de moda el ir estrecho y todos van estrechos. Pues a mí no me va a ganar ir estrecho. Y bueno, voy a comprar un zapato. Estaríamos. Estaríamos mucho tiempo más charlando con este personaje.
Pero Elisa me está mirando ya con mala cara. Vamos a dar la palabra a nuestros asistentes de hoy, por si alguno quiere satisfacer una curiosidad, hacer alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cómo estaban fijándose más? Perdón. ¿Cómo se fijaban más igual en el tema de la energía, etcétera? Más que soluciones, ¿qué verías tú? O sea, ¿cuáles son los problemas que crees en los que se debe fijar la arquitectura el día de mañana? Es decir, bueno, creo que se entiende un poco. Sí, o sea, vamos a ver, la arquitectura tiene que ser siendo arquitectura, pero cumpliendo con todo lo que ya sabemos que hay que hacer, pero siendo arquitectura, o sea, teniendo las cualidades que estamos hablando ahora, pero controlando, pues que, por ejemplo, cuando van a demoler tu edificio, no se sepa qué hacer con los materiales que están allí. O sea, la demolición de un edificio ahora mismo en Alemania es una cosa seria, muy seria. Primero, que se tiene en cuenta en el presupuesto, o sea, se tiene en cuenta lo que cuesta hacerlo y lo que cuesta deshacerlo. Primera cosa, ¿no? Y a partir de ahí muchas más. O sea, que te dicen qué tamaño tiene su vivienda, tantos kilovatios, muy bien. Y te dan esos. Y ahora usted se arregla. O sea, si usted no es capaz de hacer un edificio con esos kilovatios, pues tendrá frío y calor. O sea, no es un sitio que ahora lo subo y ahora lo bajo. Y claro, eso lleva a una seriedad, digamos, en la consideración de ciertos aspectos. Lo cual no dice que eso que estábamos hablando, de que la ventana, o sea, que entres y te agrade el espacio en el que entras, tiene que estar bien. Y si pones toda la energía y todo eso muy bien, pero entras y no es agradable, entonces estará mal. O sea, que el desarrollo tecnológico no es nada que esté contra la propia arquitectura, es algo que ahora mismo sabemos las cosas que no se pueden hacer, porque las cantidades de arquitectura que hacen, las construcciones que se hacen, a la velocidad que se hacen, si seguimos igual de irresponsables, pues bueno, pues ya se sabe cuánto duraremos, ¿no? Te lo pueden decir casi, ¿no? Desde el día tal ya se acabó, ¿no? Entonces, hay un nivel, ¿cómo te diría yo?, de restricciones que tienen que ver con ciertos aspectos, pero la calidad de la arquitectura tiene esto en la cabeza, ¿eh? Esa no te la controla el gobierno, ¿entiendes? Si sabes, sabes, y si no, no sabes. Me viene a la memoria la imagen esa que ponías hace unos días de Hudson mojando la pluma en su cabeza, como tintero, ¿no? Y lo que me comentaba Marisa, la hija de Sáenz de Oiza, que me decía, ¿tú sabes lo que mi padre decía cuando alguien le preguntaba, oiga, ¿y usted dónde tiene el estudio? Y decía, yo el estudio lo tengo en la cabeza. Fíjate, qué respuesta magnífica, ¿no? Sí, pero en Alemania lo tendría también en la cabeza. Lo que pasa es que seguramente tendría que tener otro que le dijera, señor Oiza, es que esto cuesta mucho. O, señor Oiza, es que eso va a ser así de gordo, ¿no? Si hacemos todo eso. O, yo qué sé, las escaleras, bueno, pues ya se las arreglaría él. Porque al final lo que tienes que hacer es arquitectura. ¿Entiendes? Y esa no está limitada. Esa no está limitada. Eso es el invento que tú te montas, que tiene que cumplir una serie de normas, pero que tiene que alcanzar el ser un espacio grato, como decía Sota, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Aprovechen, aprovechen. Bueno, pues si no hay nada... Sí, hay uno. ¿Sí? Ah, perdón. Es un poco tonta, pero... A ver. ¿Puede un ingeniero ser arquitecto? Es mi pregunta. ¿Perdón? ¿Un ingeniero ser arquitecto? ¿Puede? Bueno, no es que sea arquitecto, es que puede adquirir o alcanzar unas cualidades en lo que hace, ¿no? Que podría ser un arquitecto. O sea, cuando tú ves el puente, el Salginato Belbrücke de Mayar, ¿no? Es que está tensado, No es arquitectura en el sentido que no crea un espacio cerrado, pero bueno, le pone una cubierta y ya es un espacio cerrado, ¿no?
es que no hay arquitecto que lo mejore, vamos, eso es así, ¿no? Y podemos ir a los primeros arquitectos, ingenieros que trabajaban con el hormigón, los primeros edificios de hormigón, digamos. Caramba, que eran de ingeniero, eran de arquitecto, pero vete a verlos ahora, o sea, impresionantes, ¿no? O sea, el problema es cuando un ingeniero quiere seguir siendo ingeniero y alcanzar la arquitectura. Yo he tenido un caso aquí en Madrid en el cual había una chica que estudiaba arquitectura, espabilada, trabajadora, etcétera, que trajo a su padre, que era ingeniero, que también quería ser arquitecto. Y coincidieron en el grupo mío. Y estaba ella y su padre ingeniero Caminos, que había sido funcionario del MOPU y que como se aburría porque la hija ya era mayor y no sé qué tal, decidió estudiar arquitectura. Y había ido acompañando más o menos en los primeros cursos a la hija en el avance sobre la carrera. Porque cuando llegaron allí, el padre tenía un peso inmenso, inmenso. Y claro, la hija era mucho más, o sea, le daba sopas con onda, ¿no? No en el saber, sino en la disposición que tenía. ¿Eh? Yo he tenido algún alumno que era aparejador, que también es una carga importante, porque ya tiene un conocimiento técnico, ya se saben todo lo que hay que hacer. Pero lo que hay que añadir luego es, digamos, una comprensión, digamos, de cuál es la misión real del arquitecto, ¿no? Y he tenido uno, que trabajó conmigo muchos años, que bueno, que trabajaba en el estudio como uno más, era un arquitecto bueno, ¿no? Yo he tenido un filósofo alemán que estudiaba para ser arquitecto, ya siendo filósofo, era una catástrofe, ¿no? Una catástrofe, porque es que el tío se bloqueaba, ¿no?, de una manera que era imposible salir de la reflexión intelectual. No, pero he tenido un físico... Entraba en bucle. ¿Eh? Era inmenso, pero además había estudiado teología. Entonces, claro, era ya filosofía y teología. Aquello era, pero he tenido un físico, que era ya físico, ¿no?, que estudiaba arquitectura y era impresionante, ¿no?, porque tenía una distancia a la reflexión con unos conocimientos, digamos, muy elementales de todo lo que se mueve, que los ponía a disposición de la arquitectura, que era, bueno, impresionante, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que tu conocimiento sea un lastre o te lo ponga mucho más difícil, porque tiene... Mira, un estudiante de arquitectura lo primero que tiene que hacer es deshacerse de la mochila que tiene por su existencia previa. Y esa existencia previa empieza cuando nace y depende de su familia, depende de no sé qué, depende del colegio, depende de la televisión, depende de todo. Y el arquitecto no puede depender de nada. El arquitecto cuando reflexiona, reflexiona sobre una cosa sin lastres de nada. Reflexiona sobre esa cosa, ¿no? Y entonces el que está cargado tiene que empezar a deshacer la mochila. Cuanto más cargado está, más mochila tiene que soltar, ¿no? Y luego hay otra cosa que viene un poco en la discusión de la arquitectura. ¿Cómo recibes tú, digamos, la crítica? Que la crítica para mí no es la soberbia ni nada, ¿no? Y yo muchas veces estaba allí en la clase y estaba diciendo algo, pero algo normal, ¿no? Y el alumno lo tomaba como personal, ¿no? Y dice, mire, que no, que luego nos vamos a tocar unas cañas, que no pasa nada. Y yo decía, mire, estamos hablando de las judías saladas. Y estamos hablando de la sal y de las judías. Nada más. Y no hay que tomarlo, digamos, claro, en la medida que tú vayas cargado de conocimientos, de intenciones y tal, esas judías saladas no hay quien las quite de encima. ¿Entiendes? Cuando es un tío, no sé, que va normal. Si todo lo que usted traiga aquí está bien. Porque incluso si está mal es bueno. ¿Por qué? Porque nos da pie a hablar de cosas que nadie hubiera hablado. Entonces, esas judías saladas, tú puedes tener, digamos, estar abierto a la crítica, lo que sea, a la participación, a la colaboración, pero claro, cuando tú ya vas saliendo de judías saladas y de todo, claro, entonces es muy difícil, ¿no? Bueno, te he contestado, ¿no? Bueno, pues
una vez más, agradecer al maestro López Cotelo su presencia con nosotros y esta lección que hoy nos ha proporcionado. Muchas gracias y a ustedes también por su atención.